Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y que el día de hoy estén teniendo una excelente tarde, mañana, noche o la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy, como pueden ver, quedó medio vacío mi librero porque se me ocurrió sacar los libros como más viejitos y ver de qué año eran. Dije, ¿por qué no hago un video acerca de eso? Porque creo que tengo algunos, ya bastantes. Entonces este es el video de los libros, de mis libros del siglo pasado. Se oye como muy, no sé, se oye muy extremo porque no están tan viejitos. Pues yo soy del siglo pasado, así que yo no me considero tan antigua, pero son del siglo pasado, porque ya, pues ya es así, me tocó vivir en un cambio de siglo. Y el primero que tengo es Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Y se nota el estilo de dibujo como muy de esos tiempos, ¿no? Es de Grijalbo. El segundo libro, pues vamos a decir que es una herencia de mi abuelita, porque mi abuelita materna, de verdad, le encantaba mucho leer. Y también cabe mencionar que mi abuelita era muy católica. Entonces, algunos de los libros que yo tengo aquí son como de religión. Y este es el libro de Historia de un alma. Santa Teresita del Niño Jesús. Fue ella misma quien lo escribió. Este es de 1997. Y este libro de los viajes de Gulliver es de 1998. El siguiente libro es Corre Conejo, de John Updike. Este sinceramente no me acuerdo cómo lo adquirí. 1996. Sin querer estoy yendo de... Sí estoy yendo como por orden, por lo menos en estos libros de los 90. Y el siguiente libro es uno que adquirí recientemente en un tianguis y todavía tiene el precio. No me gusta que les pongan el precio porque no se los quiero quitar para que no se vayan a dañar. Aquí se ve que me costó 15 pesos. Y es Juanita la Larga de Juan Valera. Esta es de 1992 y todavía no lo leo. El Don de la Estrella también tiene aquí el precio, que también lo compré en el tianguis el mismo día. Y es de Og Medino y Buddy Kane, 1994. Nos pasamos a los libros de la década de los 80, que es la cantidad de libros que más tengo. Moby Dick, que ya no se ve nada. Ya está súper desgastado. Este libro, mi hermano, yo no sé de dónde lo saco, sinceramente. Y pues ya me lo quedé yo. Porque cuando me di cuenta que lo tenía y que yo compré los siguientes, dije, tienen que estar juntos. Esta edición es de 1984. Me di cuenta que había un bazar adentro de una casa que siempre estaba cerrada, siempre estaba cerrada. Entonces, como que llegaron y la limpiaron y sacaron muchas cosas. Desgraciadamente, yo ya llegué tarde, pero sí había libros y revistas súper viejitos. Creo que me costaron, no sé si 10 pesos o 20 pesos. Tengo Oliver Twist, pero volumen 2. No estoy segura si se va a escuchar el ventilador que acabo de prender como para tratar de tapar un poquito el sonido de la música que acaban de poner, y yo quiero continuar con este video de una vez. Oliver Twist de Charles Dickens, pero no lo puedo iniciar porque ese está en perfecto estado. Miren, sí me di cuenta que este fue como una otra reimpresión de la colección, supongo, porque este salió en el 85, un año después. Este libro que necesito verlo para poderlo leer, pero quería mostrarlo primero. Y es El Aventurero Simplicissimus de Grimmelshausen. Perdón. Perdónenme, es que no estoy tan metida en los apellidos extranjeros. Lo que es La Isla de Coral de Roberto Ballantin. De Robert M. Ballantin. Y también ahí mismo, este ya es el último. Este sí se ve como que un poco más maltratado, pero sigue estando, pues, presentable, ¿no? Un Yankee en la Corte del Rey Artus, de Mark Twain. Este ya lo leí. Este lo leí recientemente. Este no lo he leído. Y Oliver Twist, yo lo leí, pero... Es que no me acuerdo si lo leí o no. Según yo sí lo leí, pero no fue aquí, no fue en este libro. Oh, y Moby Dick, no he leído Moby Dick. Ya sé, tengo que leer. Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Está buenísimo. Es de Campbell Black. Este libro es del 81. Lucasfilm. Luego me pongo a pensar en Star Wars. Les voy a presentar así unos libros que ya la verdad hay que ser respetuosos con ellos. Hay que ser prudentes. Hay que ser cariñosos. Porque son libros que sí están viejitos. Sí están desgastados.
no traen ni portada. Yo, como se los muestro, es como yo los recibí. Yo sinceramente no sé, yo no soy manitas ni sé cómo reparar libros y no quisiera intentarlo porque yo soy muy así con las manos, soy muy desastrosa. Me encantaría que se pudieran reparar, pero aquí donde yo vivo yo no conozco a nadie que haga eso. Pero pues los conservo así como los tengo, porque les tengo mucho respeto y consideración. Este es un libro que no tiene nada de portada, como pueden ver. De hecho no tiene ni las primeras páginas porque se viene directamente al índice. Y es de los libros que tenía mi abuelita por ahí. No sé el título exacto, pero son como de consejos de vida. Por ejemplo, la música y el baile que escoges, moralidad, la honradez, viviendo el hoy para hoy y el mañana. 84. Una joyita de la literatura universal. Una joyita que no he leído tampoco, porque que yo sepa, este es el libro en todo el mundo que tiene mayor cantidad de palabras escritas, palabras diferentes escritas. Y estamos hablando de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Es del 85. Los cazadores de microbios, 83. Este libro sí lo leí. Las trampas de Antonieta en la intimidad. Este libro, sorprendentemente, porque está muy bien conservado y la portada como que no se ve tan de tan allá, más bien de más para acá, es de 1981. Los antiguos mexicanos, de Miguel León Portilla, 87. Las afueras de Luis Goytisolo, no conozco, lo siento mucho, pero espero conocer. Y este libro es de 1979. Este libro, sí, ya lo leí, me gustó mucho. Con este libro volví a una racha lectora que, bueno, vamos a decir, corté un bloqueo lector de algún tiempo considerable. Y es El alma se apaga, de Lajos Silagi. Este libro es de 1975, muy buen libro, yo recuerdo que sí, es muy buen libro. Aquí yo sí fue como que un poquito la culpable, porque cuando lo leí todavía estaba pues más o menos pegado, pero al estarlo leyendo pues inevitablemente se terminó de romper. Y es La casa de la pradera. Me parece que había una serie en esos entonces en televisiva y era una serie pues muy bonita. Y es a orillas del río Plum, de Laura Ingalls Wilder, perdón, 76. De los 70s está este que también es un clásico, que no es tan clásico y lo tengo pero no lo he leído, que es María, de Jorge Isaacs, y me gusta la portada también. 1972, también lo conseguí en ese mismo el bazar de libros. Recuerdo que este nos lo dejaron de leer en, creo que era literatura universal en la secundaria, pero en ese momento cambiamos de profesora y entonces el nuevo profesor ya no tenía como que el, no seguía el mismo ritmo que la anterior. Y es El Lazarillo de Tormes, este es anónimo, de 1977. Esto no se ve como 1977. También como parte de una colección, La Isla del Tesoro, de Stevenson. ¿Saben qué pasó? Que yo no revisé, yo nomás llegué. Como ya estaba como que todo, la gente estaba haciendo esto, entonces yo tomé lo que pude y no me di cuenta que tomé un libro cortado. Y de hecho sí había unos pedacitos de páginas ahí. Pero bueno, no me sirve para leerlo, pero me sirve para coleccionarlo. O también agarré este, que yo me imagino que pues, antes es del mismo año, porque se vende la misma colección y del mismo dueño, que es El enfermo imaginario y El médico a palos, de Molière. Y este es ser del 71, casi de los 60, casi, que es otro clásico. Y miren qué chulada del libro, qué bonita portada. Estos son como los libros típicos que uno veía en las bibliotecas viejitas, ¿no? Matar un ruiseñor, de Harper Lee, en el 72. Este libro también lo leí en su momento, me distrajo, me ayudó, me gustó. Pero siento que si lo vuelvo a leer es donde sí le voy a entrar como que más, le voy a entender más por qué es un clásico. Siento que necesito volverlo a leer. Este libro que fue de mi abuelita, una recopilación de relatos de aventuras. Miren, aquí se notan de hecho como que de todos tipos. Aventuras de la vida real,
antología de relatos emocionantes de selecciones de Reader's Digest, porque mi abuelita tenía suscripción a esa revista, y este sí, es de 1960. Educación de la pureza y el sentimiento de Jean Violet. No lo quiero juzgar, alguien lo rayó, así estaba. Yo creo que les cayó mal el libro, no es cierto. No lo quiero juzgar, a lo mejor no necesariamente es como que muy conservador, puede que sea algo bueno. 59 está muy bien conservado, no sé por qué lo rayaron. Miren este niño, eran los típicos niños de los retratos que había en las oficinas, ¿no? Me acuerdo de un retrato, ya. Y este libro, ok, estos dos libros sí son completamente religiosos porque son como parte como de misales o misarios, como se dicen, para la misa. Pero son especiales porque pertenecieron a mis abuelitos. Y de hecho, miren lo rústico de esto. Y pues aquí está el nombre de mi abuelita, pero adentro viene el nombre de mi abuelito. O sea, como que perteneció a mi abuelito y yo no sabía que mi abuelito leyera como tal. O sea, viene propiedad de el nombre de mi abuelo y el pueblo donde ellos vivieron en ese entonces. Y este libro es del... ¡Ay, no es de los 50! ¡Este es de los 40! ¡De 1947! Me va a dar algo, me dio como cosita, me dio nostalgia. Está muy viejito, se ven las páginas así como rebordeadas aquí, como se ven incluso como rojizas. Y este es un libro de los 50. Yo cuando lo vi como que me asusté, pero ya vi que es La Estrella de David, porque dije, ¿este libro qué? No es nada malo, es que bien podría pasar como de esos libros como de... Es que miren, pero no, es... Ay, perdón, no quiero ofender a nadie, pero estoy platicando como cómo me fue a mí, ¿no? La Historia Sagrada por Daniel Robs. Y este año, este libro es de abril de 1955. Tengo aquí dos piloncitos que no les pude encontrar el año por donde sea que les busqué, pero me parece que sí son del siglo pasado. Ay, el siglo pasado sigue como súper lejos, pero pues. Y es El Silencio de María, el primero, de Ignacio Larragaña, que también perteneció a mi abuelita. Ay, de hecho tiene... Y lo voy a dejar ahí, ¿saben? Lo voy a dejar ahí. Esta es una... ¡Oh, las tarjetas! Ay, no, me va a dar también otra vez sentimiento, porque yo todavía en mi infancia todavía había algunos teléfonos, aunque ya muchos los fueron quitando y u otros ya no funcionaban, pero sí, yo no sé por qué los quitaron. Era como patrimonio de México esos teléfonos. Y el último libro que les voy a mostrar, que tampoco supe en qué año fue impreso, El Principito. Es que es también, o sea, parecen esas ediciones, es obvio que es del siglo pasado, son esas ediciones que parecen como de revista. Está la imagen de los elefantes, la clásica imagen del sombrero y del elefante. Y bueno, esos fueron todos los libros que yo tengo hasta este momento en mi poder, en mi colección del siglo pasado. De ellos he leído muy pocos, debería leer los demás. Yo lo sé, pero uno como lector nunca tiene tiempo suficiente para leer todo lo que uno quiere. Y pues eso es todo por el video de hoy. Y gracias de nuevo por acompañarme en un video más. Hasta luego y gracias.